Oh. <laughs> ¿Cómo estás? Seas una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianzas por la Paz. Yo soy Carlos Aguirre, director de esta institución, y pues bueno, quiero invitarte el día de hoy a que compartamos un tema que creo que va a ser muy importante, tienes mucho que ver en él, y pues sin duda nos va a ayudar a ser mejores en ese sentido. Hoy quiero hablarte de un tema que desafortunadamente cada vez se vuelve más constante, la violencia que existe de los hijos a los padres. Sí, así como me lo acabas de escuchar. La violencia de los hijos a los padres. Y pues bueno, antes de dar inicio con nuestro programa, quiero agradecer una vez más al licenciado Gutiérrez Garcés, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todo el apoyo que nos da para la realización de este programa. Agradecer también a cada uno de los integrantes de GESTV por el apoyo, porque con sus consejos este programa sin duda no podría ser... Lo que es en este momento. Y pues bueno, ya lo sabes, dejé este B, te voy aprendiendo, y pues bueno, entra, vamos a entrar en materia. Hoy te quiero compartir una experiencia que me tocó ver apenas hace unos días. Fíjate que me llamó mucho la atención que un muchacho más menos, seguramente tendría tu edad, yo creo que ha de estar entre los 13 y los 15 años, vi que venía discutiendo con su mamá. Y cuando digo discutiendo, me refiero a verdaderamente levantarle la voz discutiendo de no sé qué tema, pero en el cual el chico de manera reiterada hablaba fuerte, alto para con su mamá, en algunas ocasiones le llegó a comentar o a decir dos o tres palabras floreadas, y además, si me lo permites, de vez en cuando parecía como que le empujaba en ese contexto. Este dato me, me llamó mucho la atención preguntaría hoy en día, ¿cuántos cientos de miles de chicos estarían en esa misma posición? ¿Cuántos miles de chicos esto lo están haciendo un hábito de faltarle al respeto a sus padres en ese sentido? Y la pregunta también sería, ¿por qué un chico puede ser capaz de faltarle el respeto a sus padres? ¿Por qué un chico puede perder la dimensión de lo que implica ser su padre o su madre, y se le hace tan fácil atacarlo, insultarlo, retarlo como si fuera cualquier hijo de vecino en ese sentido. Me llamó mucho la atención este dato. Y pues bueno, al momento de empezar a investigar acerca de este tema, quiero compartirte algunos detalles. Muchos de los chicos que optan por una conducta sumamente agresiva, pareciera ser como si en el pasado hubieran sido también agredidos, violentados. Esa es una. Segundo, han vivido en un ambiente en donde desafortunadamente los padres muchas veces han olvidado tener el referente del valor de la dignidad y del respeto. El respeto primero entre padres, el respeto posteriormente del padre hacia el hijo, el respeto entre hermanos y obviamente... Cuando se carece de este tipo de respetos, lo más seguro es que va a dejar de haber el respeto y consecuentemente tendrá que haber una actitud sumamente agresiva, retadora e incluso, muchas de las veces, sumamente contestataria para con el adulto. También me puse a checar que depende el tipo de valores que se hayan insertado y ahí es donde viene un serio problema. En muchas familias, desafortunadamente, se está olvidando formar a los chicos en valores tales como el respeto, entender la dignidad del otro, la comunicación, entender lo que implica el valor de un hijo y el valor de un padre. Y esto automáticamente, si lo vas, además a sumar a la línea de lo que implica la confianza, el diálogo y un factor muy importante. Reitero el respeto en todas sus dimensiones. Cuando desafortunadamente en una familia se va careciendo de este tipo de valores, ¿cómo pedir que un chico, te voy a poner un ejemplo, respete a un señor de 80 años? Hoy en día los chicos jóvenes son capaces de retar a un adulto, de insultarlo, de agredirlo, fíjate, o sea, hace 30 años... Imagínate, era imposible pensar que un chico más o menos de tu edad, o incluso un poquito más grande, 18, 19 años, pudiera agredir de manera artera a un adulto mayor que rayara en los 80 años. Imagínate, eso era inconcebible. Claro, había otras cosas de fondo, había el respeto, había la educación en ese contexto, pero no solamente eso. A esto también hay que sumarle otra serie de factores. Factores que pareciera que no, pero motivan a la agresión de los chicos. Punto número uno. Muchos de los chicos hoy en día duermen poco por estar metidos en redes sociales, lo cual genera altos grados de irritación en su carácter. Muchos chicos sienten una fuerte frustración. De carácter puede ser estudiantil, puede ser personal, puede ser incluso familiar en ese sentido. Otro elemento que también tenemos que considerar desafortunadamente es que a veces los padres no brindan ni seguridad, ni certeza, ni reconocimiento. Y esto lo único que genera desafortunadamente es muchas veces rencores. Hay muchos chicos que en este momento le guardan rencor al padre o a la madre por una actitud que pudieron haber tomado por una preferencia que pudieron haber tenido o incluso porque se les hizo fácil humillarlos, sentenciarlos en frente de los chicos. Desafortunadamente he visto de manera reiterada cuando los padres, sobre todo en tiempos de entrega de boletas de calificaciones, si el chico sacó una nota mala, ahí mismo lo regaña, en frente de todos. Y a veces el regaño llega al grado de la ofensa, de lastimar la dignidad. Me ha tocado ver padres de familia que le dicen en frente a los hijos que se, de sus hijos que se sienten decepcionados, en frente de sus compañeros. Ese tipo de actitudes, claro, que no sirven. Y obviamente el reflejo que va a dar en muchas de las actitudes de estos muchachos es un plano de agresividad total, un plano de resentimiento. Y todo esto implica un dolor hacia la persona. ¿A qué hijo le gusta ser criticado frente a sus compañeros? ¿A qué hijo le gusta o a qué chico le gusta que el padre le diga una serie de letanías en la cual lo único que hace es exhibirlo? Claro, cuando los padres cometemos este tipo de errores, lo único que hacemos es acrecentar un problema que se llama dolor, que se traduce en enojo y que muchas veces genera una gran frustración que se va arrastrando al cabo de los años. Déjame recordarte cómo inicié este programa. Te comentaba de que me tocó ver a un chico. Y este chico, si algo reflejaba en sus ojos, era una seria molestia contra la madre. ¿Qué habrá hecho? No lo sabemos. Pero había un serio disgusto de él para con su mamá. Y lo peor de todo es que al igual que le pasa como a los adultos, los chicos no saben canalizar este tipo de frustraciones. Muchos padres regañan a los hijos enfrente de todos porque no saben canalizar su frustración y la desahogan de esa manera. También hay chicos que al sentirse frustrados, lastimados, ofendidos, se le hacen fácil decirlo e insultar a diestra y siniestra. Y cuando se trata incluso de un malestar, en contra de los padres, no pierden la oportunidad de hacerlo. Este es un problema sin duda, pero es un problema que también puede tener solución. ¿Quiénes implican la primera solución? Los padres. Los padres que teniendo que hacer un serio reconocimiento de las veces en que te han podido ofender, pedir perdón. Los padres que teniendo la oportunidad por su madurez de reivindicar y de corregir lo que se tenga que corregir. Si tomaste una mala decisión para con tu hijo, pide perdón. Si a lo mejor lo criticaste, lo trataste mal, lo humillaste, hay que disculparse. Esto va a ayudar al chico a entender de que le importas. Y lo más importante, de que la actitud que estás tomando es una actitud que él también que tendrá que tomar como ejemplo para poderlo reproducir, en el caso tuyo. Me refiero a ti, que estás entre los 13, 14, 15 años. Puede ser que tengas muchas frustraciones, pero esas solamente se curan en la medida en que tú las saques. Y esto solamente se puede lograr cuando tú platicas con tus padres. ¿Y esto qué implica? Que le digas, no me gusta esto, me ha dolido esto, no quiero esto para mí en ese contexto. ¿Por qué razón? Porque esas cosas, al cabo del tiempo, se llevan en el corazón, se llevan en tu personalidad. Y déjame decirte algo: te lastiman y te van a generar problemas. Conozco mucha gente que, te lo puedo decir así tal cual, por no haber sabido canalizar y, sobre todo, enfrentar este tipo de frustraciones, las van arrastrando en su vida profesional, en su vida familiar, en su vida personal. Y lo único que logran es soledad. Porque dime, ¿quién quiere estar al lado o quién quiere compartir un momento con alguien que siente rencor y lo expresa, que, existe, que siente frustración y lo empresa y lo expresa, con alguien que en vez de ver la vida como una esperanza y una oportunidad, la ve siempre con crítica y enojándose con todos. Hay un detalle muy importante en ambas partes. Solo en la medida en que tú tengas la voluntad y la inteligencia de enfrentar este tipo de cosas, vas a poder ser feliz en ese contexto. Lo mismo tus padres. Si tus padres no son capaces de enfrentar su error o el maltrato que te pudieron haber dado y corregirlo, claro que ellos van a sufrir a final de cuentas. Cada una de estas cosas, claro que hoy nos invitan a ser mucho más prudentes. Puede ser que estés enojado con tus papás. Date tiempo pero no los insultes. Tú a lo mejor me vas a decir, es que mis padres me han insultado primero, sí, pero no seas como ellos, por lo menos para este ejemplo. Ten la paciencia, ten la templanza y sobre todo, ten la caridad de entender que a lo mejor tu padre estaba enojado y no quiere decir que no te quiere. Padre de familia, cuando a veces sientas... Que las presiones del trabajo, la falta de dinero u otras cosas te pueden llevar a perder los estribos, controlante Cierra la boca. Nunca digamos algo enojados de lo que después nos podamos arrepentir. Nunca va a ser el camino. Y a ti, mi querido amigo, te quiero decir: no pierdas de vista que tus padres son valiosísimos. Y es más grande el hijo que respeta al padre. Que aquel que no lo hace. Algunos dirán, es que me han ofendido, sí, pero la grandeza que tú tienes es el respeto de los padres, aún y a pesar de que ellos se hayan equivocado. Padres de familia, queremos hijos grandes, respetémoslos en su dignidad, ayudémoslos a crecer como personas, menos crítica y más apoyo. Menos desahogar nuestras frustraciones con ellos y ayudarlos a ser grandes hombres. Y a ti, en este caso, lo que tienes que hacer es aprender a canalizar todo ese tipo de condiciones que te incomodan. Si hay enojo, si hay furia, hay que sacarlo, hay que decirlo, platicando, conversando, dialogando y tratando de llegar siempre a los mejores acuerdos. Vas caminando una etapa en la cual vas a pasar de ser adolescente a joven y de joven adulto. Haz que valga la pena. No seas de estos jóvenes que se la pasan criticando, diciéndose enojados con la vida. La vida es demasiado extraordinaria, déjame decirte, como para que la eches al bote de la basura. Guárdale un respeto a tus padres, porque además está escrito en muchos lados. Aquel hombre que honra a sus padres es un gran hombre, pero sobre todo. Es un hombre feliz. Quiero agradecerte una vez más que me hayas acompañado, agradecer una vez más al licenciado Gutiérrez Garcés por todas las facilidades que nos ha dado para la realización de este programa, al equipo de DGSTV y a ti en especial por haberme acompañado una vez más en este tema. Ya lo sabes, ¿quieres ser grande? Empieza por respetar a tus padres, empieza por respetar a tus mayores. Siempre que evites la violencia, serás una mejor persona y un hombre de valía y de honor para este mundo. Muchas gracias y hasta la próxima.